¿Y cuál segundo si es que Always? Y más con el de Always que está pendiente. Claro. Y veamos la racha de Bolívar, que es de puras victorias. Bolívar calladito, todo el mundo dice Bolívar no convence con su juego. Pasó a Europa y claro, se concentró claro. Dicen, aquí Bolívar, y listo, ¿no? Bolívar es un reenganchó. Equipo que está enfocado en otra cosa. Todo el tiempo hablamos de eso. Como en la carta, reenganche hizo. Pero ¿no? Bolívar es un equipo que está por la séptima victoria, sexta. Es un montón. Sexta. Imagínate. Pero bueno, eso lo habíamos hablado, que con Bolívar la relajación post título era normal una vez que se consiguen objetivos. Pues regresaron a tiempo. Claro. Aunque, ahora vos sabés que... Aunque ayer, hasta los minutos 70, parecía que otra vez perdían. Ayer vendió muy cara la victoria. ¿Te acordás que hemos hablado, creo que 3 veces con Sago, post-clásico? Sigue hablando. Siempre habla del clásico. O sea, yo creo que ese clásico va a definir muchísimo. Pero Bolívar lo va a jugar como una final continental. Yo creo que a lo mejor... El domingo tiene una final, claro. Y también ya... No, se seguro, pero... Lo que seguro. Pasa que... Y seguro que ese clásico y ese 0-4 va a servir para el fin de semana. Sí. Por eso, pero lo podemos llamar clásico. Lo va a usar clásico como motivación, Sago, y lo va a usar como jalón de oreja, lo va a usar lo como... Lo que pasa que en ese partido, primero, tuvo chances para ganar por los penales y demás, el resultado fue muy abultado y fue donde, digamos... se pudo notar o la gente pensó que el equipo no estaba lo que estaba, cuando yo creo que fueron circunstancias del juego, pues, y que estaba muy bien The Strongest. Ese entonces. Clásico es la diferencia de ahorita, los tres puntos. Claro, exacto. Bolívar tenía todo para ganar, ¿no? Absolutamente. Dos penales. Todo.